Cuando te metes a recargar saldo, te aparece toda nuestra oferta, la opción que tú elijas, te vas a ir de preferencia te vas a ir a Kushki, ¿ok? Y cuando te vas a Kushki, aquí en la parte de abajo dice pagar recarga, pero te está poniendo una tarjeta bancaria, ¿sí te das cuenta? Ok, abajo de pagar recarga, ¿qué dice? Quiero pagar en efectivo. Esa opción casi nadie la ve porque no está remarcada. Ya pedí que la remarquen en amarillo, así igual. Y le picas quiero pagar en efectivo y le pones tu nombre. Daniel Escudero, un pececito arroba gmail.com. Crear referencia. Y entonces empieza a crear la referencia y listo. Te va a cargar un PDF, ¿sale? Este PDF tiene dos referencias. Abriendo documento. Listo. Monto a pagar 700, aquí está mi nombre, mi correo electrónico, comercio Benelate, fecha máxima de pago en efectivo, 23 de diciembre a las 5:21 de la tarde. ¿Dónde debo pagar? ¿Ok? Observa esto. Con el número de referencia 16864899-53, presento este comprobante en cualquiera de los siguientes puntos de pago. Recuerda mencionar el servicio Kushki Pagos y tu número de referencia al pagar. Ahí lo dice bien claro. Puedo pagar en 7-Eleven, Círculo K. Aquí repite Círculo K, Farmacias del Ahorro, Benavides, Farmacia de Dios, Farmatodo, ¿Qué? Farmaenfra, esta no la conozco, Farmacias GM, Farmacias Nosarco, Farmacias Santa Cruz, Farmacias de Colores, Farmacia Unión y no sé qué otra cosa. Digo, en tu ciudad has de saber si tienes esto o no lo tienes disponible. Y esta es otra, es un número de referencia diferente, ¿ya viste? El de arriba es 1686, bla, 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 y este es 11092180. Y aquí hasta te pone un código de barras. Y dice, presenta este comprobante en cualquiera de los siguientes puntos de pago. Debes mencionar que vas a hacer un pago con Pay Cash. Aquí es servicio Kushki Pagos. Abajo es pago Pay Cash. Tu número de referencia. Y el convenio o servicio. ¿Qué encontrarás debajo de cada logo? Yo quiero pagar en Sam's Club. Ah, ok. Convenio, servicio 198, Pay Cash, número de referencia. Listo. Quiero pagar en Walmart. Convenio, servicio 198, Pay Cash, número de referencia. Superama, Bodega Aurrerá, Soriana, Comercial Mexicana, 7-Eleven, Círculo K, Extra, BBVA, los que dicen que quieren pagar esto, Banorte, Calimax y Farmacia Roma. Este segundo, el Pay Cash, es mucho más amplio. Sam's, Walmart, Superama, Bodega Aurrerá, Soriana, Comercial Mexicana, 7-Eleven, Círculo K, Extra, solo con esos. Pues tienes un montonal, ¿no? Y luego tienes BBVA y Banorte. Aquí estás pagando con número de convenio 3724. Entonces, el pago que tenemos, en caso de que no funcione tarjeta, yo les pido que lo mejor sea Kushki, pago en efectivo. Pero puedes elegir la que tú quieras. Regresará el código de colores, esa fue la última pregunta. Ese código ya existe, nada más hay que entrar y verlo, pero ya existe. En mi caso no se pudo descargar en mi celular la pantalla de donde pagar y gracias al señor Medrano me lo envió, ok.
En Aurrerá yo pregunté y me dijeron que no saben nada, nunca te van a decir nada porque tienes que llegar con esta pantalla. O sea, si tú llegas a Bodega Aurrerá, que aquí está Bodega Aurrerá, y dices quiero cargar a Benelight Móvil, no conocen a Benelight Móvil. Tú estás pagando un Pay Cash en Bodega Aurrerá con el número de convenio Servicio 198 y tu número de referencia. No estás pagando a Benelight Móvil, le estás pagando a Pay Cash. Y ese Pay Cash está vinculado a Benelight Móvil, pero en ninguna de Sam's, Walmart, Superama, no puedes llegar a pagar el servicio con el número, como si fuera un Telcel, es diferente. ¿Esta plática se está grabando? No, se me olvidó grabar esta plática. Ok, chicos, bueno, la verdad es que hay muchísimas preguntas, pero ya no puedo continuar. Ya necesito descansar. Muy, muy alta. ¿Listo? Ok. Díganme si se escucha bien.